Francis Piebalgs, comisario europeo de desarrollo, informó que el incremento del comercio y la inversión extranjera serían algunos de los beneficios que tendría nuestro país gracias al acuerdo comercial alcanzado con la Unión Europea. Desde hace varios años, la Comunidad Europea ha otorgado a Ecuador cooperación económica para apoyar el desarrollo de la educación y el crecimiento. Por ejemplo, a la actualidad 140 millones de euros se nos han entregado y para el periodo 2014-2017 el financiamiento europeo otorga 67 millones de euros, es decir, 90 millones de dólares. No tengo duda de que esta cooperación también va a ser igualmente exitosa. Esta entrega se da luego de que Ecuador cerrara su acuerdo comercial con la Unión Europea, ante lo cual el comisario de desarrollo de esa comunidad dice sentirse satisfecho por nuestro país. Esto además de reconociendo que la Comunidad Europea se constituye en nuestro segundo más importante socio comercial e inversionista. Con el nuevo acuerdo, sin lugar a dudas, habrá mucho más oportunidades para el incremento del comercio y de la misma forma el incremento de la inversión extranjera. Sin embargo, el acuerdo comercial aún falta que se firme para su entrada en vigencia y al sector productor ecuatoriano le apremia que el 31 de diciembre de este año termine la extensión de preferencias arancelarias para el ingreso de sus productos al mercado europeo y que desde el 1 de enero de 2015 deban pagar aranceles, aunque hay posibilidad de encontrar medidas provisionales. Pero quisiera decir que sin el acuerdo comercial no existiría ninguna solución a partir del 1 de enero. Incluso parte de los 67 millones de euros se destinarían a paliar la situación de la extinción de las preferencias arancelarias europeas. Para apoyar la competitividad del sector agrícola en los productos nacionales y que estos puedan ser exportados al mercado europeo. 4 años de trabajo debieron pasar para que Ecuador y la Unión Europea alcancen un acuerdo comercial, lo que ocurrió el 17 de julio. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.